que solo sirven para andar parrandeando. Son una carga definitivamente. Así que le vamos a dar paso al licenciado Jorge Bonilla para hacerle de una vez por todas la siguiente interrogante a la Contraloría General de la República. ¿Están realmente vigilantes de que ese tipo de abusos no se den? Hay una muestra. Se preguntan qué hacen carros del Estado en horas inhábiles. Nos encontramos en la colonia Hato del Medio. Disponemos del automóvil de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, unidad 15. Vamos a preguntar a los vecinos si alguien sabe quién anda este automóvil. Avancemos. Buenos días, caballero. Disculpe, ¿usted sabe de quién es este automóvil? No sé. Más o menos. ¿Qué horas de la mañana nos encontramos? Siempre, ahorita, primera vez que lo miro ahí. ¿Qué horas será aproximadamente ahorita? 10:30. 10. Bajo la responsabilidad de la Contraloría General de la República, se encuentra la supervisión de que los funcionarios o empleados públicos no abusen de los vehículos del Estado. Sin embargo, esto no parece importarles. Ya se ha vuelto común el ir a dejar a los niños al quinto. Luego, a los mayorcitos a la escuela y colegio, los mandados al supermercado o a la pulpería, llevar a los perritos al veterinario, ir al gimnasio a las clases de spinning o aeróbico, ir a la fiesta, estadio nacional o cita particular, visitar a los amigos o familiares en suntuosas naves, irse de farra o de vive en Semana Santa o cuando se antoje la gana. Total, la gasolina, chofer y el vehículo no nos cuesta. Hagámoslo fiesta. Para muestra, un botón. Nacional 07201. Estamos a la espera de la persona que anda este automóvil, ya que en las cercanías no miramos ninguna escuela ni ninguna institución estatal. Esperaremos un acto prudencial y de no encontrar a la persona, fórmese usted su opinión. Después de 3 horas de espera, nunca llegó el conductor o responsable. Tal vez estemos equivocados en nuestras apreciaciones, ya que cuando algún automóvil del Estado es encontrado en diversos sitios, nunca faltan las explicaciones del caso, justificaciones de misiones especiales, trabajos educativos o labores especiales. Tengamos o no la razón, se debe ejercer más control sobre los bienes del Estado, ya que la gasolina y las naves de lujo le cuestan al pueblo. Mientras tanto, ¿qué importa? Que siga la fiesta. Jorge Bonilla, Libre Expresión. ¿Y la cero tolerancia entonces dónde está? Bueno, yo creo que quizás no es tiempo para juzgar o para criticar, pero quizás el maestro que está en línea se refiera a este o cualquier otro tema de los que ahora hemos abordado. Así que el espacio es suyo, señor. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería comentar con respecto a lo que usted dijo sobre el profesor que agredió al señor. Sí.